Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. El territorio de Galicia presenta una gran colectiva, Marses y Mapas, sobre la creación realizada aquí en nuestra tierra por mujeres, artistas consagradas junto a otras noveles. Hoy tenemos a una de ellas, Rita Rodríguez, una de las performers más interesantes que conforman el actual mapa creativo gallego. Rita Rodríguez, natural de Coruña, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en las especialidades de Escultura, Diseño y Audiovisuales. Posee el diploma de Estudios Avanzados en Escultura y actualmente compagina la producción artística con su tesis sobre el arte de acción en la Península Ibérica. A pesar de su juventud, 27 años, ha participado en exposiciones individuales y colectivas desde 2000, tras su estancia en Londres y Berlín. Su obra se cotiza y ha ido consolidándose dentro del arte de acción. En 2006 empieza a trabajar con la Compostelana Galería de Efe, por la que han pasado proyectos suyos tan significativos como Engrenajes, en la que se incluía la instalación Chismes de Escalera y la performance One Gallery X Ritas. En primavera volverá al mismo espacio para realizar otra performance en la que el público jugará un papel fundamental. Obtiene la Bolsa Jóvenes Valores de la Diputación de Pontevedra. Realiza su primera exposición individual en el Marco de Vigo, en su espacio Anexo. Participa en la colectiva Lacón Congrelos, Residentes 2005, en AP9A3 Maus Hábitos y en la Compostelana Galería Sargadelos o en el ciclo de Performance Arte Parque del CEDAC. Bienvenida a Espacio de Arte, Rita. Muchas gracias. <laughs> gracias por invitarme a vosotros. En el auditorio de Galicia vemos restos de performance, como la que realizaste en platerías envolviéndote en un saco de basura. Solamente dejabas a la vista unos sensuales labios carnosos y rojos. Uh -huh. ¿Cómo fue la respuesta del público? Pues la verdad es que eso. en realidad yo me exponía porque yo estaba dentro de la, de la bolsa de plástico. Y entonces, claro, la gente mmm, me veía ahí, pero por otro lado, como que aunque yo estuviese expuesta, ellos también estaban expuestos porque no sabían cómo era yo. Simplemente me veían una bolsa con unos labios y entonces tampoco a ellos también les costaba interactuar conmigo, pero yo buscaba un poco también ese, ese efecto, como de, de dificultad para un, tanto para unos como para los otros, pero un poco invitar a la acción sin tampoco obligarles. Y, en general, en todas tus performances, en las que tiene mucha importancia el público. ¿La sí. gente es receptiva? ¿Tiene rechazo? Eh, bueno, la verdad es que depende, porque el, eh, la gente o sea, lo acepta, porque yo nunca, lo que no me gusta tampoco es obligar a la gente a hacer nada, entonces siempre me gusta buscar la participación al, del público, de la gente, pero desde un punto de vista como como activo de ellos, pero no, nunca obligándolos. Entonces eh, a veces me cuesta más, pero en realidad siempre la gente que participa lo hace porque quiere. Entonces... Ot tenemos otro resto en el Auditorio de Galicia. Una mm. goma, una conducción de gas y al final de esa goma va un embudo. Con eso ha recogido todos los chismes que, que se suceden en un vecindario. Mm. ¿Ahí cómo ha reaccionado? ¿Los vecinos de...? Él? Sí, bueno, en este caso tampoco eran, no eran todos del mismo vecindario, sino que eran chismes recogidos en distintas escaleras de vecindarios. Entonces, eh, pues había gente que, que le costaba un poco decirlo, tal, pero como al no ser una grabación en vídeo y, y tener el anonimato que da, pues que sea solamente el audio, ¿sabes? Que solamente sea voz y nadie sabe quién, quién es, quién está hablando. Pues eso es lo que yo creo que es lo que me hizo pues poder hacerlo, porque si no, supongo que sería imposible. Sí. Además de diferentes partes de Galicia, si no me equivoco. Sí, sí, había eh, de Ponte... grabé en Pontevedra, en Santiago, en Coruña, en... no sé si en algún sitio más, pero sí. Ardua labor, porque extraer, Ardua sí, labor. Sí, sí, la verdad es que eso. Me... Pero bueno, como, como me interesa mucho, siempre que me tomo un proyecto es porque... porque es algo que realmente me apetece hacer y realmente cuando lo hago no es porque piense que porque tengo una exposición para la cual me lo encargaron, sino que lo hago porque me apetece a mí, entonces pues voy con la cámara y me pongo, ¿sabes? En cualquier momento siempre llevo conmigo la mochila y, con, y siempre voy preparada para trabajar. Y aquí tiene mucha importancia el espacio. El espacio tiene un gran protagonismo en todos tus proyectos, uh -huh. incluso la, el interior, el espacio exterior, jugando con estos dos, sí. con el tránsito, espacio público y lo privado. Sí, sí, la, la verdad es que siempre me interesó mucho eso, el, sobre todo el, el contexto, y o sea, ya no solamente el espacio en sí, sino el, la relación del espacio con la gente y en ese momento en el que sucede. También eso, pues, contrastar lo privado con lo público, pero, pero más que nada pues por eso, como, una, como un choque así entre, lo, entre lo que es como más orgánico, que es como lo más, lo más caliente, lo más interior y lo exterior que es un poco eh, hablando un poco refiriéndome a lo que es la, las normas sociales que, que siempre me interesaron y un poco ver cómo funciona todo por dentro. y qué encuentra Rita Rodríguez en las esquinas en la esquina por ejemplo de San Martín Pinario eh, pues eh, en San Martín Pinario, bueno es que la verdad siempre tuve una obsesión ahí ya con lo que te hablaba de, en cuanto a lo que te hablaba del, del orgánico y lo geométrico y los choques entre, entre, entre las estructuras y el cuerpo pues eh, siempre tuve esa, un poco esa obsesión y en San Martín Pinario pues eh, tuve la oportunidad de participar en una, en una convivencia con artistas. Residentes 300, 2005, sí. que eh, fuisteis... 30 artistas y reunidos, enclaustrados, sí, sí, 30 días. Sí, entonces, bueno, pues eh, aprovechando esa circunstancia, pues, eh, pues me llevé a la, a la acción, al campo de la acción, a, a bueno, a, a hacer yo, a hacer a una, bueno, dentro del proyecto que tenía, que era ya como con acciones artísticas, pues eh, el trabajar con eso, con lo orgánico y con lo geométrico, con el choque entre las estructuras y, a, y con esa misma idea, pues hice una serie de acciones que... Bueno, me parece que había tres, dos o, o tres que tenían un poco que ver, sobre todo con eso, con las esquinas. Y también con el cuerpo. Por ejemplo, sí. cuando imprimes la personalidad de tus compañeros, uh -huh. queda impresa en unas obleas. Uh -huh. <laughs> Háblanos sí. de ese proyecto. Pues eh, eso, bueno, en realidad lo que, ma, lo que me interesaba, sobre todo ahí era la, la idea de, de cambiar lo que es la, bueno, la, las, las obleas, las hostias, que son el, el, son el cuerpo de Cristo entonces yo aquí lo que hice fue como modificar eso y pasar de que en vez de ser, fue ser el cuerpo de Cristo, mediante la impresión del, de la huella dactilar de cada una de esas personas, que bueno, es lo que identifica a la persona, el DNI y tal, pues que pasase a ser el cuerpo de cada una de las personas que, que estaban allí. En realidad fue lo de escoger la lista, eso fue como una excusa para... Para, como para impersonalizarlo un poco más y simplemente coger a la gente que estaba en una lista, ya que de hecho eh, fueron los de San Martín Pinari y también estaban los organizadores y toda la gente que. se sí, en sí, sí. toda la gente que estaba en la lista. Entonces iba tachando hasta que tuve todos los, que, sí. los componentes si no recuerdo mal, por unas declaraciones que hiciste tardaste eh, Tardaste en desarrollar tu proyecto. lo meditaste mucho. no, sí. el de... sí, bueno, que al, al principio estuve como un poco... sí, pensando lo que iba a hacer. y, y fue al fin, más como hacia el final los últimos días cuando hice la mayoría de las cosas. pero también es que como mi trabajo tiene... Eh, no es solamente lo que hago, sino que como... Como te decía, que lo, va todo como enlazado y no es eh, una acción, no empieza y termina, sino que lo veo todo como un continuo. Sí. O sea, después de hacer una obra, sí. la otra sería mm. como una continuación. Sí, sí. Y con muy pocos recursos, una gran economía de medios trabajas muchas veces. Mm. Y lo vemos, por ejemplo, en, esta, en este rollo de lana que esparces mm. por el Auditorio de Galicia. Sí. Sí, ese, ese rollo, bueno, forma parte, es en realidad el resto, porque también me gusta mucho eh, la idea de los restos, de utilizar los restos como para, después de una acción, como una continuidad, como una ampliación de la acción, pero que no es exactamente documentación, sino que va más allá. Y entonces eh, la, la lana, esta, pues eh, viene de una acción que también hice mientras estaba en San Martín Binario, de... que consistía en... Eh... Cosida. No, la de cosida es, es, otra, es, es, otra, es, otra, es otra acción. Eh, yo enganché un, la lana esta roja a la, a, a la habitación donde estaba yo viviendo, que se suponía que era de un monasterio, entonces tenían crucifijos, pero habían quitado los crucifijos en las habitaciones. Entonces yo quité, enganché la lana en el, en el clavo del crucifijo y fui a partir de ahí hasta salí del monasterio que está enfrente de la catedral, llegué a la catedral, entré y, a, y pasé por el deambulatorio y subí a donde se le da bueno, el abrazo al apóstol. Pues y al bajar pues lo até allí entonces que la planta de la catedral es como de cruz latina, es una planta de cruz latina. Y entonces lo que hice fue como en realidad después volví a la habitación y me metí otra vez en cama y fue como eso, que tenía atada ya una, una cruz a la, al, a la al, bueno, a la cabecera de la cama, sí, <laughs> sí, también, un poco bueno. y también con lana has hecho lo de cosida esta ground, sí, la performance, sí, sí. cosiéndose a todos los transeúntes que uh -huh. pasan por la calle. Eh, sí. Vuelvo a repetir e insisto, ¿cómo fue la participación del público en esto? Porque tenías que convivir con ellos. Mm. O sea, automáticamente Rita va dosada al público que pasa. Sí. No creo que todo el mundo sea receptivo sí. en esta ocasión. No, no. La verdad es que me costó bastante hacerlo, sobre todo cuando lo hice en Santiago, porque eso al principio pues busqué una persona que sí que se, me costó, pero bueno, como la primera, pues cuando ya lo tuve, pues salí de ahí. Y lo que le, yo lo que le, le, le decía era que me ataba a él y que entonces a partir de ahí que él pudier, que podía hacer lo que, lo que fuese a hacer, lo que tuviese pensado hacer. Y entonces en realidad yo me ataba a él, pero él acababa dándose cuenta que también estaba atado a mí. Entonces él era el que se agobiaba y el que tenía que buscar a otra persona, porque a mí me daba igual estar todo el tiempo atado a esa, a esa persona, pero se producía esa sensación como de de agobio, entonces el que, era el que estaba buscando otra persona para, para coserse. Entonces, hasta que no me descosiese, de, o sea, hasta que no me cosiese a otra persona, no me descosería de él, ¿sabes? Entonces fue así, era complicado. Y luego lo hice en Portugal y ya en Portugal fue totalmente distinta la reacción. Sí. ¿Habitualmente Pero... no repites la, la misma acción? No, no, no. Pero bueno, en este caso, como es una, una acción que tiene que ver mucho con la interacción directa con, con la gente, pues aquí eso pues al, al, al tener la idea, al proponerme hacerlo en otro sitio en otro país y, y buscar esa no sé me interesaba buscar la, la, comparar las la diferente relación sí. de la gente. Y de hecho pensé que sería pe o sea que Portugal igual era más, más difícil, mm. pero fue al contrario en, el, en este caso. Nos sí, tenemos verdad, que animar verdad. muchísimo más. Y con sí. esto, con los restos de performance, que sí. bueno, se quedan en proyectos escultóricos, con el vídeo, con los textos. ¿Cómo sí. te definiríamos? Eh, pues la verdad es que no. Eh, me parece que, como, como te decía también, la, el arte de acción yo creo que en realidad surgió como, como respuesta un poco a esa a esa cerrazón que había un poco antes cuando, cuando empezó todo esto con, en escultura o pintura o sea, hacías escultura, hacías pintura y entonces eh, yo creo que, era, que sur, había una necesidad en, en muchos artistas de decir algo más de, o sea, o de otra manera que se o igual era lo mismo pero que lo querían decir de otra manera que no cajaba dentro de los, cánico, de los cánones de lo que era canónico como escultura como pintura entonces eh, como bus buscaba la indefinición y yo por eso también abogo un poco por eso, por no, o sea que me, me da igual, ¿sabes? como no buscar una etiqueta al... sí. a lo que se hace, aunque más bien lo veo como más escultórico lo que hago yo tiene que ver con lo escultórico porque... porque tiene que ver con el espacio, mucho con el contexto y... Sí. y claro que también tiene que ver con la acción, pero a lo mejor en un momento puede tener que ver con la pintura, con el vídeo con... o con un montón de posibilidades porque... para qué cerrarse, ¿no? Podiendo, Aquí en Galicia, Rita, vemos quizá más ejemplos femeninos en el mundo de la performance que masculinos. No sé si estoy equivocada. Sí, yo creo que sí, pero eso, que tradicionalmente la, el arte de acción yo creo que debe ser el, la única del, de las tendencias así en las, que, en las que es más, yo creo que hay más mujeres que hombres. O tradicionalmente había, yo creo que ahora igual hay, está más igualado, más, pero... Más equilibrado. Sí, más equilibrado, pero en principio yo creo que... Eh, como las mujeres siempre estuvo en el mundo del arte, igual que en, en otros muchos campos, pues estuvo un poco marginal, pues eh, eso al ser una, una reacción, como algo un movimiento un poco de protesta que tenía que ver un poco más con eso con la protesta, con lo revolucionario así, pues yo creo que fue lo que hizo que las mujeres pues se, se, se integraran más en ese campo igual. Hmm. Si te parece hacemos un paréntesis y vamos a escuchar a uno de los comisarios de esta macro exposición del auditorio. A ver lo que nos comenta. Xoseléns. Rita Rodríguez é eh, unha das artistas máis recoñecidas e máis destacadas da nova xeración de artistas galegas. A súa obra, como podemos atopar eh, descubrir nesta exposición, eh, fala dos diversos dispositivos ou das diversas estrategias que que a que a autora ou que o que o habitante, que a que a cidadá ten que establecer coa coa sociedade. Na súa obra de eh, fotográfica, de acción, performance, incluso son, eh, establece sempre unha conexión ou unha busca de, de comunicación coa, coa, co elemento social, coa elemento do público. Sempre son como continuas eh, intentos de mediación, intentos de escoitar. Realmente na súa obra o que podemos atopar sempre é un proceso, unha captura constante de intentos de diversas sugestións, de diversas eh, provocacións tamén cara ao, cara, cara a sociedade. Realmente eh, resulta moi interesante a súa obra porque eh, o que nos, nos eh, establece son como posibles conexións ou posibles diálogos que un nunca eh, realmente remata de 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 buscar o de o de ou de de atopar. Realmente eh resulta moi curioso como como realmente a súa obra eh o que ou realmente o, polo que a min e a Chus Martínez cando cando solicitamos para esta exposición nos resultou máis interesante é porque realmente non chega a facer obras pechadas, senón que sempre traballa nese proceso de busca constante, en ese nese proceso De investigación que se va siempre resultando en acciones, en fotografías, pero siempre en, en, en engrenajes de, de conexión co, co social. No sé lo que te ha parecido el comentario. Sí, no, Nos, me, lo ha ampliado. He adaptado, sí. Sí, lo no. ampliado. Mm. sí, que vemos en toda tu obra, como bien decía José Lenz, una obra muy próxima a la vida, una obra plenamente insertada en lo cotidiano. Mm. Sí. tienes está como referente vito a conti eh, bueno la verdad es que tengo por referentes tengo un montón porque me encanta o sea yo creo que en realidad lo que lo que, me, lo que más me inspira si se puede decir así para, para trabajar y para, y para crear es precisamente eso el, eh, lo que pasa sabes lo que, lo que pasa a en mi entorno lo que vivo entonces eh, bueno, como, como se suele decir, no sabes que la inspiración te pille trabajando, sabes que eh, como que, lo que de lo que veo es eh, precisamente todo lo que pasa a mi alrededor, pues me gusta mucho lo que se viajar o andar moverme siempre bastante. ¿Y lo, que no, poco... y lo que no sucede, porque incluso sí, bueno te sí. fijas en detalles uh -huh. que el común de los mortales pues nos sí. pasan totalmente, totalmente. Sí, porque yo creo que tiene que ver un poco tam con la curiosidad, sobre todo que es una idea que me que me gusta mucho, la idea de ser curiosa, sabes, la idea de, de de cuestionarse las cosas, o sea, de, de, aunque se vea como se ve una cosa, pues intentar simplemente, o sea, no, no descubrir nada nuevo, porque realmente tampoco hago nada nuevo nunca, lo único que hago es a lo mejor, pues intentar darle la vuelta, y entonces al darle la vuelta parece eso sí. que estaba delante de nosotros. Sí. Descubrir sí, no. nuevas posibilidades. Sí. Participas en el ciclo de, por de performance Arte no Parque mm. en el CEGAC, ¿con qué propuesta? Eh, bueno, la, la propuesta se llamaba tres P. Aquí muy la, corporal. Sí, mm. sí, pero bueno, que también era un poco esa. Eh, proponía ese, ese contraste también entre los, entre los dos elementos, entre lo, lo orgánico, que era la hierba del, del parque, porque teóricamente, claro, lo, lo que se fundamentaba en las propuestas era en la idea de trabajar eso en el parque, ¿no? que no, es que algo que no era muy habitual o que nunca se había hecho antes. Entonces. Eh, lo que hice fue trabajar en el parque, pero a la vez como buscar ese contraste con, con, lo, con lo que es más social o con lo que está más con lo urbanizado, con lo, con lo más urbano. Entonces, eh, lo que hice fue llevar unas... Bueno, en realidad salí del hotel, para como para diluir un poco los principios y los finales, como te decía, que me interesa. Pues eh, empezó ya en el hotel, en donde me, donde alojaba. me, donde me alojaba. Entonces, eh, llevaba en la mochila unas eh, un, tres, tres losas de... Bueno, en realidad creo que me parece que eran dos al final. Bueno, bueno baldosas. Sí, baldosas de, de, las, de las aceras, de estas de cuadritos de las aceras. Y, y fui andando hasta el parque y justo cuando llegué a la parte de hierba eh, me descalcé y puse las, puse las baldosas y anduve por encima de las baldosas. Iba moviéndolas hasta atravesar la parte de hierba y volver otra vez al cemento donde otra vez me calcé y guardé las baldosas y volví a la habitación del hotel. Entonces, eso fue un poco la, la acción. Y por, estas, por la implicación en el arte de acción en la mm. Facultad de Bellas Artes, por la implicación de un gran museo, ¿cuál es el CEGAC? ¿Piensas, Rita, que el accionismo otra vez está de moda? Mm, mm, bueno, no lo sé. La verdad es que lo de estar de moda también es un poco peligroso, porque <laughs> también al final se acaba cayendo a lo mejor en una banalización de lo que es, porque muchas veces a lo mejor se... Se da en, pues de repente, como se pone de moda, pues en utilizar para cualquier evento, para inaugurar cualquier exposición o tal, pues vamos a hacer una performance. Entonces, al final, me parece que igual acaba perdiendo un poco de peso. Pero sí, bueno, por otro lado, también me parece genial que hay muchas iniciativas que tienen que ver con, con el arte de acción, con la performance, con una manera un poco más abierta de, de ver el arte. Que, que sí, que yo creo que poco a poco pues, se van promoviendo un, un poco sí. más. ¿Está insertada ya en la Facultad de Bellas Artes? Mm. Y cuando tú estudiaste. Mm. No, bueno, la verdad es que no, yo cuando estudié no había, no, no había, no, de hecho no tuvimos nada, ni, ni nos hablaron prácticamente de performance, ni, ni nada. Pero bueno, ahora me parece que hay una en el plan nuevo, me parece que había alguna asignatura, pero creo que era más a nivel teórico, como de teoría de la performance o algo así. Y ahora actualmente no sé, me parece que no hay tampoco una asignatura que sea propiamente perform Rita, que está con su tesis doctoral y para ampliar conocimientos, bueno, ahora estás becada, te vas para Valencia. Eh, sí, bueno, voy a estar, bueno, en, en Valencia, eh, no es que vaya, la beca que, que tengo ahora es para, como invitada en, en el CENDEAC, que es, que es en Murcia, pero bueno, que voy a trabajar un poco todo por Valencia y en, entre Murcia, Valencia, por ahí, por Barcelona, porque es una zona en la que hay mucho mucha tradición de, de performance y ahí de hecho desde hace mucho tiempo se viene impartiendo ya la asignatura de performance en la Facultad de Valencia y bueno que la imparte Bartolomé Ferrando que además es así como una eminencia dentro del arte de la performance y en España y entonces eso es una persona también a la que hice una entrevista porque yo estoy haciendo a través de entrevistas la tesis y eso que él lo entrevisté y también él me, igual me, me, va, me va a poder ayudar entonces me moveré así por esa por esa razón. Pues, también tuviste una gran muestra individual en, en el anexo de Vigo. Háblanos sí. de, este, mm. de este proyecto. Eh, pues ese proyecto eh, se llamó, bueno, la exposición se llamó De dentro de, porque bueno, lo que me interesó sobre todo fue por cómo me plantearon la, la propuesta de exponer allí, pues que, que, es, que era un sitio al que la gente le costaba entrar. Como que está, es el marco, o sea, el marco es un gran museo, sí, un edificio, pero al lado hay un, un espacio que anexo, está vamos. anexo, o sea, sí, que sí. está separado en realidad. Y entonces la gente igual va a ver las exposiciones al marco, pero como que al anexo le costaba, les costaba más y tal. Entonces yo visité el espacio... Y, me, y como que intenté dialogar con el espacio, como, como si me intentase hacer amiga del espacio. Entonces, Incluso llevándolo, lo, el exterior, llevándolo sí, adentro. llevándolo y... de dentro hacia afuera y lo de fuera hacia adentro, como para que también a la gente le diese un poco menos de, de miedo, porque es verdad que también lo del museo como que siempre da un, impone <laughs> respeto, un poco a la, la a la gente así de a pie. Y a mí me interesaba que pudiese llegar a todo el mundo, porque precisamente estaba afuera y es como un espacio que en realidad parece que da más pie a que cualquier persona pueda participar. Y, y bueno, fundamentalmente ya lo, lo que me pareció más importante fue eliminar eh, la pintura del suelo o la moqueta para que pareciese como una extensión también de, de la calle, el suelo del, del espacio. Entonces lo, que, lo, bueno, lo, lo pulieron y tal, entonces quedó todo el espacio con, como con cemento, como, eh, bueno, hormigón, con, la, con el suelo de hormigón, como estaba originalmente, sin ningún tipo de cobertura, de nada. Y, y también propuse una, una acción para el día de la, de la inauguración que luego se prolongó en el tiempo hasta que terminó la, la, la muestra. Sí que no es la primera sí. vez que lo haces, también lo has hecho aquí sí. con Stand by Me en mm. la zona C, en sí. la zona C de Bonaval. Sí. Era prolongar exactamente sí. el mm. tiempo, expositivo. Sí. sí, bueno, en esa ocasión pues era... Eh, surgió, bueno, porque una, una chica que estaba haciendo el Máster... El gran de... Máster de Arte, Museología y sí. Crítica Contemporánea. Uh -huh. eh, entonces me propuso hacer un proyecto para, esa, para ese espacio y entonces eh, yo en ese momento estaba trabajando con una... había acabado de hacer un, unos vídeos que... bueno, un vídeo que era con la canción de Stand By Me en la cual yo iba cubriendo de negro, que es una canción que habla de la noche y entonces iba cubriendo de negro con un rotulador en todo el tiempo que duraba la canción, intentaba eh, como optimizar el tiempo para que me diese justo tiempo para no acabar ni antes ni después para de cubrir el, toda la hoja de, de negro y entonces a raíz de eso pues se me ocurrió que podría utilizar eso pero como en el espacio, para que el espacio se fuese, fuese de, de blanco, totalmente blanco, desde una moqueta blanca que pusimos, las paredes blancas, a, a irse cubriendo de negro pues a través de la participación de la gente y que incluso su participación eh, llegase al nivel de estar expuesta en el momento que la hacían porque había una, un, un dispositivo muy complejo así informático que dándole a un botón pues salía una canción de una lista de 19 que tenían todas cuerpos la noche y, y cuando una vez se terminaba la canción de, en la cual la gente podía ir cubriendo hojas de negro pues eh, se proyectaba en una sala que estaba justo después casi bueno, unos momentos, un tiempo después, así aleatoriamente, pero, con, y después eso, las hojas iban pegando en el espacio y se iba cubriendo de negro durante la exposición. Rita, súper becada, a, ayudada, o sea, una apuesta institucional muy grande hacia, su, hacia tu trabajo. Uh -huh. ¿De otra manera te dedicarías a otra cosa? Eh... Pues, hombre, yo lo que, lo que tengo claro es que, como te decía antes, las cosas las hago porque me salen también, porque eh, yo la mayoría de las cosas no, no, normalmente nunca me dicen, haz esto para una exposición o, o lo que sea. Siempre hago las cosas también porque lo necesito. Entonces, yo creo que me dedicaría igual a otra cosa si lo tengo que hacer o, por ejemplo, no sé, a un montón de cosas que podría hacer, pero, pero, la, pero no dejaría de hacerlo tampoco, creo que otro nivel pero vamos que no sí. qué proyectos a corto plazo tienes pues eh, ahora eh, bueno como ya te decía eso me voy a ir a Murcia en febrero y voy a estar allí en principio tres meses para seguir así con investigación y también eh, trabajar así yo y después eh, en abril a principios de abril voy a Copenhague a una a también a una especie de... Como unos, bueno, es un, un evento que se llama Transit Station, que ya bueno, se viene realizando en diferentes sitios, ya se celebró en Londres un año, otra vez en, en Berlín, no sé si hubo en algún otro sitio, y ahora se, se celebra en Copenhague con la, con la Royal Danny, Dennis Academy, y entonces eh, allí voy a hacer también algo, una, alguna acción y algo así. Y, y nada, bueno en principio eso, después también a lo mejor eh, tengo pensado a lo mejor el año que viene irme a Berlín, pero bueno, todavía no Pues no, no. conoce mundo muévete, pero no mm. te olvides de nosotros no. ¿eh? <laughs> que está pisando Rita muy fuerte, muchísimas <laughs> gracias Rita Dale. por haber estado en Espacio de Arte mm, Muchas gracias Un gran comisariado en el Auditorio de Galicia Chus Martínez Domingo y José Lenz son los comisarios de una macro exposición que reúne el trabajo de 26 artistas creadoras gallegas una pluralidade de discursos e unha variedade de disciplinas que conforman el mapa actual creativo gallego non se pierdan este nombre Rita Rodríguez ni el resto de las firmas nos vemos aquí la próxima semana en Espacio de Arte Se tivera sensibilidad de un artista esto sería unha obra de arte pero non é máis que un anuncio de televisión